capítulo 6 y el verso 30. Hoy quiero hablar algo poderosísimo. Estamos en un tiempo de cosecha. Dios está bendiciendo en nuestras reuniones, en nuestras células, en los grupos en casa. Y no es la excepción que Él seguirá haciendo cosas grandes y cosas mayores. Marcos capítulo 6, verso 30, la palabra dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, verso 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Deme fuerte paso por la palabra que es bendita por siempre. Note lo que está pasando aquí. Los discípulos han estado enseñando, predicando. Jesús siempre estaba rodeado de una gran multitud. Si usted lee la palabra, notará que Jesús le seguía multitudes. Pero en este momento Jesús se siente físicamente cansado y le dice a sus discípulos: necesito que nos vayamos a un lugar a reposar. Oiga, Él no está cansado de servir al Padre, está cansado físicamente de lo que está sucediendo. La palabra enseña que Jesús oraba por los enfermos, y cuando la enfermedad no salía, Él los abrazaba, asumía la lepra, la enfermedad en su cuerpo, y luego subía al monte a orar para ser descargado de lo que había en el cuerpo de la gente. Pero Él nota que los discípulos están cansados. Ahora note esto: es importante decir que hay muchas personas que cuando están apasionados, no importa el cansancio. El trabajar para Dios es como el noviazgo. No hay cansancio. Usted puede dar horas y horas con su novia y no hay cansancio. Como el recién casado, no importa el tiempo que está con su amado, con su amada, se disfrute ese tiempo. Pero a muchos servir a Dios, a otros el trabajo, a otros el matrimonio, a otros la deuda, los compromisos financieros, y aún las noticias que vemos suelen estresarles, suelen cargarles. Y algunos fácilmente olvidamos que nuestra fuente de energía es la pasión por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Para mí, por ejemplo, predicar a Cristo es un privilegio. Para mí, predicar a Jesús es un honor. No me cansa. Anoche estaba en una ciudad que se llama Siguatepeque, antenoche en la ciudad de Houston ministrando, y hoy aquí en esta casa es mi segundo sermón. No me canso a predicar a Cristo. Es una emoción, a mí me da energía predicar a Cristo. En Mateo, Jesús constantemente nos enseña que Él no le cansa. En Juan capítulo 4 Él dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y algo que Él nos enseña en Mateo 11:28, Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Sabes qué me hace a mí descansar? Ver almas convertidas. ¿Sabes qué me da a mí reposo, alegría? Es ver vidas cambiadas, ver milagros en las personas. Y cuando usted y yo entendemos que cuando venimos al Señor somos descargados, venimos a descansar, el servicio a Dios ya no es un compromiso, es una pasión. El servir a Dios ya no es una carga, es una pasión. Mira a Jesús, le dice: están cansados, se les notaba que estaban estresados, descansen un poco. Pero note la actitud de Jesús. El verso 33 de Marcos 6 dice la palabra: pero muchos los vieron ir. Diga, los vieron ir. Y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Abra sus brazos, diga, amigo, gran multitud.
A Jesús no le seguían cuatro pelones, lo seguían multitudes. Y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora note esto: a Jesús la multitud, lejos de cansarlo, lo motivaba. De alguna manera descubrió que en medio de los milagros y las maravillas venía energía, venía reposo para él. Si hay algo que la iglesia necesita desarrollar, es compasión. Escúcheme, la compasión vence al cansancio. La compasión nos da sentido. Cuando la iglesia es movida a compasión, esta iglesia es imparable. No sé si usted sabe, pero usted y yo somos la respuesta para muchas personas. Usted y yo somos la respuesta para muchos. Fuimos llamados para ayudar, para cambiar el rumbo de muchas vidas y que se mantengan en el camino correcto. Qué hermoso es cuando la iglesia está llena de personas insaciables por más de Dios y que tienen un corazón dispuesto para tener compasión por los demás. La palabra dice que Jesús, hablando con Pedro, luego que Pedro negara, en San Juan 21:27, le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Dice la palabra, y Pedro se entristeció por un momento que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Iglesia, la compasión por los perdidos debe movernos a hacer lo que Jesús hizo. Es hermoso ver personas que demuestran al Señor su amor por la pasión y la compasión que tienen por los que perecen. ¿Cómo demostramos esta compasión? Cuando usted va en el bus, le habla a su vecino de Cristo. ¿Cómo se demuestra esta compasión? Cuando usted va al hospital a orar por los enfermos. ¿Cómo se demuestra esta compasión? Cuando usted deja su propia comodidad para que otros puedan ser acomodados. Y ahí está la clave. A Jesús no lo estresaba, no lo cargaban las multitudes. A Jesús le daba energía, vitalidad, potencia el ver la gente siendo sanada, el ver al impío volverse a los brazos del Padre. Pero si hay algo que está matando hoy en día a muchas congregaciones, espero que esta no, es la indiferencia, la ingratitud. Muchos no somos agradecidos con Dios. Observe a los discípulos. Dice la palabra que cuando ya era muy avanzada la hora, Marcos 6:35, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen que comer. Y Jesús les dijo: denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Ahora, iglesia, ¿qué hacen los discípulos? Muestran indiferencia. ¿Sabes qué dice la palabra? Me hallan los que temprano me buscan. Sin embargo, Isaías 63:9, Dios se queja y dice estas palabras: en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dice el verso 10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Quiero que me escuche, iglesia. Hay personas que se preguntan: pero ¿por qué si oro no veo respuesta? ¿Por qué si le pido a Dios que cambie algo no hay cambios? Porque de alguna manera muchos nos hemos olvidado que Él nos liberó, que Él nos cambió, que Él nos redimió, y simplemente somos uno más en el montón de la iglesia.
Dios no quiere una multitud de almas, quiere discípulos. Esta iglesia está llena, pero un almacén de gente no le sirve a Dios. Él necesita guerreros y guerreras que recojan la cosecha, que levanten discípulos, que alcancen a otros, que le den a otros de comer. ¿Y sabe cuál es el problema, iglesia? Que la gente, con su indiferencia, con su negatividad, con su ofensa y su murmuración, en vez de ayudar al reino, están destruyendo la obra de Dios. Los discípulos, pongan atención a esto, venían de predicar, venían de enseñar la palabra, venían de hacer milagros, pero ahora que se demanda que corran la mía extra, empiezan a decir que con 200 denarios, levante su mano en alto, iglesia, jamás limite a Dios. Levante su mano, iglesia, jamás limite a Dios. Dios no trabaja en tu matemática ni en mi matemática. Lo que es poquito para usted es demasiado para Dios. Algunos solemos limitar a Dios y dicen, pero no es mucho lo que tengo, no es mucho lo que puedo ofrecer. Quitemos esa mentalidad de que yo soy un gusano feo, yo apenas le sirvo a Dios. Entienda que usted es un instrumento de Dios para salvación en esta ciudad, en esta generación, en su barrio, en su colonia. Entienda que Dios no llama basura, Dios llama hombres y mujeres violentos para convertirlos en guerreros y guerreras. El Dios que le llamó es el Dios que le va a capacitar para hacer cosas extraordinarias. Usted pondrá sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Porque usted no hace el milagro, Dios es el que hace el milagro. Pero ¿cuál es el problema? La indiferencia. ¿Cuál es el problema? La ingratitud de la iglesia. Pero benditos aquellos, hay de esa gente aquí hoy, aleluya, que están agradecidos con Dios. Benditos aquellos, aleluya, que tienen un profundo agradecimiento, una profunda compasión, y entienden que estas manos fueron usadas para hacer grandes milagros. Estas manos serán usadas para traer maravillas, prodigios, señales extraordinarias. Escúcheme, iglesia, mano arriba, escúcheme. Las primeras veces que oraba por la gente, se morían. Mantenga su mano en alto. Me decían el matavivos, el matasano. ¿Me está escuchando, iglesia? Yo recuerdo al principio, yo oraba por la gente y me decían, fíjese que mi abuela no se quiere morir. Y ahí me llamaban para esos casos. Y oraba, decía, hermana, le bendigo, perdone a la gente, siga la luz. Y a los 5 minutos se moría. Aló, iglesia, pero por algo se inicia. Amén, iglesia. El punto es, yo comprendí que no es mi trabajo sanar a los enfermos, es trabajo de Dios sanar a los enfermos. Mi trabajo es creer, imponer mis manos y Él hará el resto. De la indiferencia es lo que hace que yo diga, y si no se sana. No es tu problema si no se sana, es problema de Dios hacer el milagro. Levanta tus manos al cielo, ama, di conmigo, estas manos, grite, estas manos han sido ungidas para traer milagros, maravillas, prodigios, para multiplicar lo poco y que se vuelva mucho. Alguien lo cree hoy, deme un grito de guerra fuerte. Tóqueme tres personas y le, no limite a Dios, no limite a Dios. Un pequeño puño de harina puede, iglesia, darte de comer por años. Un pequeño porción de aceite puede darte una empresa poderosísima. Tóqueme tres personas y le, no limites a Dios, dile, no limites a Dios. Yo traigo una palabra para alguien hoy. No es lo que tienes, es el Dios que te llamó, aleluya. No es lo que hoy tienes en tu mano, es lo que Él ha dicho que va a hacer. Denles ustedes de comer, diga a su vecino, vamos a dar de comer a esta ciudad. Escuchen, mi iglesia, no es lo que tienes, es el que te llamó. Y le dicen ellos, la indiferencia nuestra es la que está haciendo llevar mucha gente al infierno.
A veces podemos hablar al vecino, a la vecina, y mire, nos quedamos callados. Tóqueme a tres personas cerca de usted, dígale, no te mueras virgen. Nunca se ha dado una alma, dígale, no te mueras virgen. Ayúdenme, quiero que se mueva de su silla, busque tres personas, dígale, no se muera virgen. Muchos se van a ir para el cielo, pero nunca van a ganar una sola alma. Muévase, quiero ver que usted se mueva rápidamente. Dígale, no te mueras virgen. Aunque sea la suegra, gánese. Aunque sea que el oro de la casa se convierta. ¡Y! Aunque sea que los pichetes y los quecos de tu casa se conviertan, iglesia. Tóqueme tres personas, muévase, corra, dígale, no te mueras virgen. No te vayas al cielo sin ganarte por lo menos una alma. Iglesia, necesitamos renunciar a la indiferencia. Que el corazón se llene de compasión, de pasión por los perdidos. Aló, iglesia, que tu corazón sienta lo que el corazón de Dios siente. Jesús vio las multitudes y le dice a sus discípulos, denle de comer. Ellos querían, despídelos, despídelos, despídelos. Escucha, iglesia, pronto usted irá conmigo a Israel. Pero Israel, el 80% de la tierra de Israel es desértica, es desierto. Por ende, donde Jesús fue seguido, note esto, escúcheme, sígame aquí. Jesús le dice a sus discípulos, ocupo que descansen, busquen un lugar solo y ahí les caigo. Los discípulos se van calladitos a descansar y Jesús se va calladito a descansar con ellos. Pero escúcheme, iglesia, cuando la gente tiene hambre, aunque la comida quede lejos. Cuando hay hambre en el pueblo, aunque el restaurante quede lejos. El maestro va para tal lado, el maestro va para tal lado, el maestro va para tal lado, el maestro va para tal lado. Iglesia, asegúrate que la presencia de Dios está sobre ti, aleluya. Porque si la presencia de Dios está en tu negocio tiene que ser próspero, aleluya. Si la presencia de Dios está en tu bufete tiene que ser próspero. Si la presencia de Dios está en tu taller hará fila a los carros. Y se va la multitud. Asumo que Jesús se recuesta con los discípulos y a escuchar el murmullo de la gente. Diga, una gran multitud. Tóqueme tres personas y dile, detrás de usted hay una gran multitud. Aleluya. Detrás de usted y de mi iglesia hay una gran multitud. Y entonces cuando Jesús se levanta y ve el murmullo y ve la cantidad de gente, les predica. Pero luego los discípulos de su indiferencia dicen, despáchalos, despídelos, que busquen si ya puso huevo la chancha, que vayan a ver, que se hartan, que se comen. Y Jesús les dice estas palabras, levante su mano en alto, denles ustedes de comer. Iglesia, levante su mano en alto, tu barrio necesita que te levantes, no a chismear, sino a predicar la palabra. Levante su mano arriba, iglesia, el bus que tomas cada mañana para trabajar, necesita que usted se pare a predicar en el bus y diga, damas y caballeros, quiero contarles que Cristo Jesús me salvó, me cambió, me restauró. Y aunque no soy perfecto, aunque no soy perfecta, ahora camino cerca de Él. ¡Aleluya! Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que pararse. Y ese alguien es usted y soy yo. Mira lo que la Biblia dice. Marcos 6:38. En lo que están alegando, míreme. En lo que están alegando, aparece un niño y le dice al discípulo: ¡Hey, usted! ¡Hey, usted! ¿Cómo se llama? Simón, le dice. Simón, aquí tengo 5 panes y 2 peces. ¿Y esto de qué me sirve? En mi mano no es nada, pero si la llevas al maestro, se multiplica. ¿Está conmigo en la iglesia? ¿Está conmigo en la iglesia? Por eso es que la palabra dice, levanta tu mano en alto, levanta tu mano en alto, levanta tu mano en alto.
Marcos 11:25 dice la palabra, en aquel tiempo. Oiga, en aquel tiempo, Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: oiga, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se lo revelaste a los niños. Levante su mano en alto, escucha. Dios muchas veces esconde cosas a los padres, y muchas veces los hijos nos dan grandes lecciones de fe. ¿Está conmigo la iglesia? Muchas veces Mayeli ha sido usada, Milton Isaac, para darme enseñanzas a mí. Baje su mano. Yo me recuerdo hace como unos 13 años escribí una canción que se llama Soy fanático de Cristo, Cristo, ole, ole. ¿Se acuerda? La hicimos para un evento en el estadio que hicimos de evangelismo. Y entonces lo hice para ese evento, le escribí la canción, hice la pista. Y cuando la canto, luego me dice mi esposa: está linda la canción, grábela en el disco nuevo. Lo que pasa es que le voy a quitar lo de me puse la camiseta del mejor equipo del mundo. ¿Se acuerda? Porque la camiseta era ponerse la camisa de la iglesia, hacer célula, ganar alma. Le dije yo, la gente allá en México, la gente allá en Estados Unidos, la gente en cualquier otra parte de Honduras no va a entender la palabra me puse la camiseta. Y Mayeli va, óigame, con su biberón, así, ¿me está viendo? Y me dice: Daddy, ¿y por qué no hace una camiseta que diga soy fanático de Cristo? Y usted la vende en los lugares, y el que la quiera comprar, que la compre. De verdad, niña. Diga a su vecino: Dios esconde perlas grandes de los sabios y los entendidos, y se la revela ¿a quién? A los niños. Y yo era un día lunes, y el viernes me iba para Caimán, a la isla de Caimán. Y llamé a un amigo y le dice: ¿sabe qué? Hágame 100 camisetas. Le mandé el logo y me las mandó el día jueves. El viernes la montamos una maleta y nos fuimos. Llegamos a Caimán, el Gran Caimán. Le digo al pastor de esa iglesia: mire, pastor, traigo unas camisetas. Dice: soy fanático de Cristo. Al final del concierto las ponen a la venta, a ver si se venden. ¿A conmigo, iglesia? Como a las 2 horas me llama el pastor al hotel. Me dice: aló, pastor Milton. Sí, le habla el pastor. ¿Tiene más camisetas? Le dije yo: no, fíjese que no. ¿Qué pasó? Ya se vendieron todas. Eso fue el año 2005, han pasado 13 años. Muchas veces estoy en un lugar y me llama cualquier cantante amigo, Alex Zurdo, me dice: hey, estuve por Londres, allá andaba gente con camisas de fanáticos de Cristo. A veces me dice Roberto Rayana: hey, anduve por El Salvador, allá andaba gente con fanáticos de Cristo. Y dije: ya pasó este Milton por aquí. Diga a su vecino: Dios muchas veces esconde la revelación a los sabios y entendidos, y se la revela a los niños. Abre tus brazos, di: Padre, dame un corazón de niño. Dile: dame un corazón de niño. La crisis, la salida para tu crisis está cuando tú dependas como un niño de tu Padre Celestial. Y lo que tu Padre dice, eso hace, te va a ir bien. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer todo lo que te ha dicho, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Tóqueme una persona y le: hay que obedecer a Dios como un niño. Dígalo más fuerte: hay que obedecer a Dios como un niño. Pero es que hay niños que son medios rebeldes. ¿Se acuerda el niño? Digo: hey, usted, ¿cómo se llama usted? Simón. Simón, esto aquí no sirve mucho, pero si se lo llevan a él, se va a multiplicar. Diga a su vecino: entrégale lo poco que tienes al Dios que multiplica. Aleluya. Alguien lo cree conmigo hoy, que es tiempo de bendición, que es tiempo de cosecha. Pero escúcheme, y le entregan aquello. Abra su Biblia conmigo, Marcos capítulo 6. ¿Alguien está listo para ver la mano de Dios en su vida hoy?
¿Alguien está listo para ver la mano de Dios en su vida hoy? Marcos 6:38, y él le dijo, le dijeron: Señor, hay un niño que nos acaba de dar, ¿cuánto crees? 5 panes y 2 peces. Hermano, es que hay gente que camina con los codos. Para no gastar los zapatos, mejor camina así. Son socios del grupo TACA. Diga a su vecino: oh yeah. Hay hermanos, iglesia, que no se le cae nada. Nada es nada. ¿Está conmigo, iglesia? Son tacaños. Claro que en el mundo, cuando estamos allá, quiero mover el bote. Ahí sí que. Pero apenas se convirtieron a Cristo, nada que ver. Pero note esto: diga, el poder de una semilla. Escucha, iglesia, todo en la vida, todo en los negocios, todo en el llamado de Dios tiene que ver con una semilla. Usted siembra a Dios su tiempo y Dios por su tiempo bendice su casa. ¿Está conmigo hoy? Usted siembra siendo un líder y Dios empieza a dar lo que nunca te imaginaste ni soñaste. Tengo una palabra para alguien: nunca te quejes de servir a Dios. Levanta tu mano en alto, jamás reniegues por servir a Dios. Ay, me pusieron a orar a las 5 de la mañana. Y es que este líder cree que yo tengo billetes para pagar taxi. O sea, esa actitud no genera milagros. La actitud que genera milagros es: ya sé, wow, es que me estoy comiendo mucho pollo en la noche. Me levanto a las 3 de la mañana, me echo una bañada, de 3:30 a 4:45 camino hasta el templo. Oro al Padre. Y mi Padre, que me escucha en secreto, me dará el carro que necesito. Nadie dijo amén, pero no importa. Es más, yo que usted haría esto. A las 3:30 arranco el carro, el parqueo de mi casa, aunque no tenga. Chicos. Está conmigo en la iglesia y dice: mire, viene para la iglesia y va a subirse al bus. En la parada del bus parquea su carro. Señor, cuídame esta máquina que ya vengo. Es que prefiero ir en el bus para compartir con la gente de la iglesia. ¿Está conmigo en la iglesia? En esta iglesia hay una familia que cuando empezamos como iglesia a hacer calcomanías para los carros, un día fue a comprar su calcomanía y la hermana que se lo vendió le dijo: varón, ¿y usted para qué compra calcomanía? No tiene carro. Y dice: no tengo carro, pero ya viene. A la semana le regalaron un carro y le dijo a la hermana: hermana, no, que no, tócame 3 personas. Dígale conmigo: hay que hacerse niño. Dígalo más fuerte: hay que hacerse como un niño. Por eso Jesús dice: yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿Cuántos tienen aquí un corazón de niños? Aleluya. Levanta tus manos al cielo, grita: Padre, grita, revélame las cosas. Diga: las cosas que le revelan a los niños. Mantenga su mano en alto. Le hago una pregunta: ¿cuáles eran tus sueños de niño? Mano arriba. ¿Cuáles eran tus sueños de niña? Los seres humanos tenemos un problema: apenas crecemos, dejamos de soñar. Mantén tu mano en alto, iglesia. ¿Qué pensaría el niño del adulto que eres? ¿Qué pensaría hoy en día si tú vinieras 20 años más tarde a ver el adulto en que te has convertido? Mano en alto todos. ¿Te gusta la mujer que ves? ¿Te gusta el hombre que ves? Mantén tu mano en alto, iglesia. Muchos hemos dejado de soñar. Hay mujeres que el daño que un hombre te provocó, el daño que dos hombres te provocaron, mataron tu sueño. Mantén tu mano en alto. Dios es el Dios que patrocina sueños. Pon en sus manos lo poco que tienes.
el sueño herido, frustrado que te quedó, y dejas que Él haga que tus sueños vuelvan a hacerse realidad. ¿Estás conmigo en la iglesia? Mantén tu mano en alto. Dice la palabra que José dejó de soñar el día que sus 11 hermanos, tanto golpe lo hirió, tanto golpe lo dejó maltratado. Pero el día, mantén tu mano en alto, Dios no se olvida de tus sueños de niño. Por eso tienes que volver a ser una niña. Tienes que volver a soñar como un niño, sin rencor, sin dolor, simplemente olvidando el dolor. Escúcheme, los niños se pelean ahorita y a la media hora están jugando de nuevo. Los viejos se pelean ahorita y pasan 30 años. Ni siquiera el entierro del hermano van porque estaba peleado con el hermano. Alguien sacúdame a su vecino y dile: tienes que ser como niño. Jesús dijo: el que quiera entrar en el reino tiene que ser como un. Y observe esto. Ponte de pie, iglesia. Oh, yo siento a Cristo hoy. Alguien diga revelación. Diga revelación. Es importante, iglesia, entender que cuando a la gente no se le revela una verdad, es porque está atrapado en una mentira. Cada vez que Dios te revela algo, Dios lo va a cumplir y Dios lo va a multiplicar. La palabra dice otra vez: yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se lo revelaste a los niños. Mira esto, mira al niño. Trae sus dos panes, sus cinco panes, sus dos peces, y le dice: denle esto al maestro. Es todo lo que tengo, pero es todo lo que él necesita. Levanta tu mano del día y dile: Señor, hay pocas cosas que tengo. Dígalo fuerte, pero sé que es todo lo que necesitas. Escúcheme, iglesia. La mejor cosecha de tu vida viene. La mejor cosecha de tu vida viene. La mejor cosecha de tu vida viene. Y pregunta al Señor: ¿cuántos panes dicen que hay? ¿Cuántos peces tienen? Y al saberlo dijeron: cinco panes y dos peces. Verso 41. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Levanta tus manos, iglesia. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Diga: los bendijo. Alguien diga: los bendijo. Es todo lo que usted y yo necesitamos, la bendición de Dios. Y repartió los panes y los peces entre todos. Y dice el verso 42: y comieron todos y se saciaron. Yo tengo una palabra para alguien hoy. Dale lo poco que tienes y Él hará. Le cuento algo. Yo toda mi vida le he dado a Dios todo lo que tengo, lo poco que tengo. Y hasta el día de hoy Dios ha hecho que lo poco que yo tengo. Escúcheme, yo no sé cantar, medio sé predicar, pero eso poco que tengo Dios lo ha usado para multiplicarlo. Alguien puede levantar su mano y decirle: Padre, yo te entrego lo poco que tengo. Me quedan pocos sueños por hacer. Quizás echaste a perder tu vida de muchas maneras. Te equivocaste, te enamoraste del hombre incorrecto y lo único bueno que te quedó fue un hijo. Te enamoraste de la mujer incorrecta y lo único que quedó a veces fueron heridas. Trae lo poco que tienes, porque aquel día todos comieron hasta saciarse. Me impresiona lo que la palabra dice. Dice la palabra, el verso 43: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces,
y los que comieron eran 5,000 hombres. Escuche, mi iglesia, abre tus brazos hoy. Todo lo que siembras a Dios regresa multiplicado en una poderosa cosecha. Todo lo que siembra a Dios viene multiplicado en una gran cosecha. La cosecha, iglesia, quita el cansancio. La cosecha calla la murmuración. Cuando hay cosecha abundante, tu vida espiritual natural ya no se queda estancada. La vida se vuelve excitante. La cosecha viene como resultado de sembrar con lágrimas, de abonar la tierra con persistencia, de esperar que brote con esperanza y mantenerse firme hasta ver la cosecha final. ¿Sabe cuántas cestas se llevó el niño a su casa? 12 cestas de pan. Declaro que no tiras con las manos vacías hoy. Declaro que todo aquel que siembra jamás tendrá manos vacías ni bolsillos vacíos. Y cuando hablo de sembrar, hablo de tu tiempo, hablo de tu servicio. Cuando otros odian, tú amas. Cuando otros guardan rencor, tú perdonas. Cuando otros se rinden, tú sigues peleando. Eso es sembrar con lágrimas. Salmo 126, verso 5. La palabra dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice la palabra: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su cosecha. Diga: trayendo su cosecha.